¡Hola! ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video de PKM. Hoy toca hacer apuestas a lo loco en la ruletita The Greatest Car Show de Playtech. Por primera vez la vamos a jugar bien. Yo anteriormente publiqué esta ruleta y les dije cuál de todas las que les voy a mostrar les gusta más. Y creo que todos ustedes tenían muchas ganas de ver un video aquí. Próximamente subiré un video jugando en la ruleta Wonderland. Ya saben que todo esto es gracias a 1xBet. Código Sexter en 1xBet para que ustedes lo ingresen en el momento en el que se están registrando. Vale, amigos, no los detengo más. Espero que el video les guste y vamos a verlo. Y bueno, amigos, ya estamos aquí. Damos clic en casino en directo y luego para entrar a esa ruleta, creo que si la busco no aparece, pero si busco Wonder aparece otra ruleta. Tenemos que entrar a un juego de Playtech y ya dentro del juego entramos al lobby y entramos a esta ruleta, ¿vale? Ya estamos aquí en la Wonderland. Dejen su like si quieren ver video aquí. Ahorita en la ronda de videos que voy a grabar no tengo contemplada la Wonderland, pero dejen su like para que en los próximos videos la grabe y la juguemos, ¿vale? Aquí vámonos al lobby. Vamos a cerrar esta pestaña de acá y aquí nos vamos a Game Shows y por aquí debe de estar The Greatest Car Show. Está de este lado. Gente, voy a hacer apuestas a lo loco, ¿vale? Voy a apostar algunos números míos, otros números a la suerte. Apuestas a lo loco, a ver cómo nos va aquí y a ver si podemos ganar algo bueno. Entonces voy a apostar al 6, al 4, al 9. Vamos a meterle unos números por acá, así de ese modo. Les digo, es apuestas a lo loco, ¿eh? Ahorita primero voy a hacer mi apuesta, por así decir, base. Voy a apostar a estas zonas. Ahí está. Ahora, para la gente que no sabe en qué consiste esto, esta es una ruleta normal. En lugar de tener números o figuras u otras cosas, tiene todo el mazo de cartas. Tiene las cartas del as al rey y los dos joker. Una baraja completa está aquí. Nosotros apostamos, por ejemplo, al 6 de picas y si sale, pues ganamos. Esta ruleta tiene pagos de 39 a 1, más nuestra ficha apostada 40 a 1, ¿vale? Y aparte tiene bonos. Por ejemplo, aquí en el tablero podemos ver que hay algunos números que están iluminados con un contorno, ojo. A ver, vamos a ver, se fue la señal un poquito, pero vamos a ver, cayó rey de picas. Lo tengo rey de picas. Justo lo tengo acá. Vamos a ver si sale la animación de que ganamos o no. Gané 200, vale, está bien. Entonces aquí voy a repetir mi apuesta. Tengo 130, salí con ganancia. Esta va a ser mi apuesta base. Le voy a apostar más al 6, le voy a apostar más al 4. Y aquí aleatorios, algunos numeritos todavía, vale. Ahí está. Y ahí la vamos a dejar. Ahora de este lado la voy a programar por 10 rondas a ver cómo nos va. Vale, ahora, eso de que se vaya la señal es algo normal porque acuérdense, aquí yo estoy usando una VPN, se los muestro. Aquí se ve, yo estoy conectado a una VPN, estoy conectado a Corea del Sur. Entonces por eso a veces hay esos cortes de señal, pues porque estoy según conectado desde allá. Solo con VPN puedo jugar en Playtech, entonces por eso es así, ¿vale? Si hay cortes de señal no pasa nada, se van y vienen. Pero después de un ratito todo empieza a ir normal. Ojo que el Joker es un tipo bono. Ahí en el rey no me gusta porque en el rey no tengo mucho apostado. El as de corazones. ¿Tengo el as de corazones o no? No, no tengo. Ah, no, es el as de diamantes, no lo tengo. Esta es derrota. Ahora, aquí estoy jugando con rublos, ¿vale? Es la moneda de Rusia. Para jugar en Playtech la debemos de poner datos de Rusia. Todo esto yo ya lo mostré en un video pasado. ¿Y qué creen? Vamos a poner más apuestas. Por ejemplo, acá estoy viendo que me hace falta. Le voy a poner más al 6 y al 4. Vamos a ponerle más al Jack y al 9. Y ahora sí hay, ¿vale? Ahora sí lo programo por 10 rondas. Es una apuesta a lo loco. No sé con cuál gano, con cuál pierdo. En algunos números tengo más, en otros menos. Y ojo, ¿qué es lo que vamos a buscar aquí? Primero, acertar el número donde caemos. Y lo otro, a ver si podemos entrar a un bono. Ahí podemos ver que en el tablero algunas casillas están iluminadas, tienen un contorno plateado o dorado. Si caemos justo en esa casilla y la tenemos apostada,
entramos a la ronda de bonos, ¿vale? Es un video de apuestas a lo loco. La ruletita paga muy bien. Obviamente tenemos muchas casillas por escoger, pero la ruletita paga bien. Ojalá, ojalá que estemos de suerte. Híjoles, todo está cayendo, reyes. Aquí yo creo que va a ser una cuinita. La tengo, ¿vale? Cuinita de tréboles, la tengo. ¿Cuánto tengo apostado ahí? Y 200. Esa cuinita de tréboles es la de acá, vean. Voy a hacer zoom. Bueno, aquí no me deja hacer zoom. Hay algunas cosas que me dejan hacer zoom, otras no. Pero esta fue la que ganamos. Es donde tengo solo 5 pesos. No tenemos mucho apostado ahí, pero pues así está la situación, ¿no? Ahora, a ver si de purititita suerte podemos entrar a un bono, que eso es lo más importante. Aquí podemos ver las casillas plateadas máximo por 2000, las casillas doradas máximo por 5000 de pago. Aquí aparecen las casillas. Si sale el 5 de corazones, yo no tengo bono. ¿Por qué? Porque no lo tengo apostado. Donde sí lo pudiera ganar sería el 2 de tréboles. 2 de tréboles es un bono y lo tengo apostado. Vamos a ver. Y el 2 de tréboles se va a ir y no creo que alcance a dar otra vuelta. Ahí va el 2 de tréboles. Está lejísimos. Pero vamos a ver si llega un 6. El 6 lo tengo bien apostado. Es donde más fichas tengo. Todavía lo veo lejos. El 7, hay muchos que no me fallan. A ver si se pasa el 6. 6 de tréboles, vale. ¿Cuánto gano? El 6 es de donde más tengo apostado. ¿Cuánto gano con el 6? Tengo 295 rublos apostados y 600, venga, más del doble. Poquitito más del doble. Entonces les digo, la ruletita paga bien, ¿eh? Se avienta buenos pagos, trae buenos pagos. Y son pagos de 41. Muchos bonos de Candyland, Crazy Time, el Snegaladers. Muy difícil sacar un 41. Aquí nada más le acertamos a lo que creemos que va a caer y tenemos ese 41, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora. Acá sale el historial, ya trae rato que no mete un bono. Entonces, a ver si en estas apuestas a lo loco nos mete el bono. As, Jack y 8. Tengo todos. Tengo todos, gente. El Jack de tréboles es el que puede dar máximo hasta por 5000. Lo malo, ya se va el Jack. ¿Qué necesitaría esperar el 8, no? No es cierto, tendría que ser el As, pero ya se va el Joker. ¡Hijos! El Joker hubiera estado bueno. Aquí no lo tengo. El de pica sí lo tenía, pero el 2 de corazones no. Ahí es derrota. Es una ruleta emocionante. Es una ruleta donde podemos mantener el saldo. Aquí ya voy perdiendo, pero pues gracias por este tiro. Si no fuera por ese tiro, podía estar ganando ya, sacar profit. Pero vamos a ver, son apuestas a lo loco. En algunos números tengo una ficha, en otros dos, en otros tres. Y estamos buscando los bonos o el Joker. Quiero que ustedes vean qué es lo que sucede. Y si quieren más videos jugando aquí, déjenme ese likeazo, ¿vale? Para que yo vuelva a traer otro video de apuestas a lo loco aquí. O también podría pensar en estrategias. Por ejemplo, podemos escoger tres números, 4, 5 y 6, por ejemplo. Y ahí hay muchas con bono, ¿eh? Hay muchas con bono. Uf, podemos traer estrategias y cosas así. Yo puedo plantear algunas y traerlas. Y hijos de eso, hay varias que traen bono, pero yo estoy viendo y 1, 2, 3, 4, 5, como 5 bonos. No los podría ganar. Vamos a ver qué llega. Ahí viene el otro Joker, pero siento que va rápido todavía para el otro Joker. Ahí viene el As y el Rey. Esa zona no me gusta porque ya he visto que por ahí no tengo mucho apostado. Cuinita de tréboles, la tengo. Cuinita de tréboles, la tengo. Ya van dos veces que sale. ¡Oh! ¡Qué suerte, ¿no? Una casilla ya salió dos veces bien rápido. Lo malo que es una casilla donde no tengo mucho, pero vean. Cuina de tréboles saliendo seguido. Tenemos 3, 6, 9, 12, 54 casillas disponibles. Y ya 12, ya la una misma casilla ya se repitió dos veces en 4 tiros. Vale. Ahorita ya alcancé a recuperar, perdí solo 95 rublos. Apenas hice depósito aquí. Mandé cerca de $40 y fue esto, 3,800 rublos. Fue lo que me llegó, $40 son 3,800 rublos. Entonces más o menos hay para que alguien pueda hacer la conversión o algo así. Para los que les interesa, hay muchos que sí les importa saber cuánto estamos apostando y muchos otros no. Ojo con el 4, quiero esos 4.
y siento que ya se van, pero llega un 6, el 6 de tréboles. 6 de tréboles, 6 de tréboles, 6 de tréboles, por favor. Un 6 de tréboles, lo tengo con una buena apuesta, es bono. Es bono, gente, es bono. Venga, lo tengo con el 6 de tréboles, una buena apuesta. Vamos a ver cómo nos trata el bono, ¿vale? Yo ya sé de qué funciona, se los voy a explicar. Por 60, por 80, por 150, ok. Ok, ok, ok. Nos llevamos un por 80. Este es un bono aleatorio. Por 80x. ¿Cuánto gano? ¡Uy! 1200 rublos. 1200 rublos. Ese es. Hay tres bonos aquí. Tres bonos. Ese es un bono, ¿vale? A veces los bonos son distintos. Ay, ¿qué pasa? Salen tres luces. Y y pues donde salga mi carta es lo que ganamos. Lo bueno, lo que me salvó, era una apuesta grande y me dio un bono por 60x. ¿Prestaron atención a los pagos de los bonos? Todos eran bonos buenos. No hay un 5x, no hay un 10x, no hay un 15x. Todos eran bonos buenos. Un bono bueno pero bajo. Un bono bueno como el que me llevé, un 80x. Y un por 150. A mi gusto, así tienen que ser todos los bonos en estas ruletas. ¿Qué pasa? Coinflip 2x. Coinflip 3x. Pachinko 3x. Candyland 10x. Ojo. Y Queenita lo tengo. Tengo esa Queenita. Entonces, ya están viendo cómo funciona esta ruletita. Si podemos entrar un bono, los bonos pagan bien. No son ladrones los bonos aquí, no son ladrones. Entonces, yo empecé con 3,800 rublos, tengo 4,000, pero tengo mis 300 rublos ya apostados. Vamos ganando gracias al bono, pero tuve fortuna de que el bono me lo dio con el número donde tenía más dinero apostado. Venga, 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 eso ya se merece like. Vamos ganando en este video de apuestas a lo loco. Y por favor, vamos a ver si podemos entrar a otro bono, ¿vale? Les digo, trae varios bonos diferentes, trae varios. Ese ya pudieron ver uno, a ver si ahorita podemos ver un bono distinto. Tengo apostados ahí sí casi todos los bonos, ¿eh? Nada más me falta el del 5. En el 5 no tengo nada, pero todos los otros bonos los tengo apostados. Ojalá que caiga un bono dorado. O un Joker para que ustedes vean qué es lo que hace el Joker. Yo también porque ya no me acuerdo, ahí va el Joker. Lo que no quiero es el 5, ¿vale? Ya se va el 5, el Joker se va. El 9 de picas. Y 9 de picas, 9 de picas, no te pases, no te pases. ¡Híjoles! 9 de tréboles lo tengo, pero el 9 de picas era otro bono con una buena apuesta por una casillita. Ahora, estamos sacando profit, nos estamos levantando, nos estamos yendo para arriba. Gente, todos nosotros hemos jugado Candyland, Crazy Time. ¿Qué tal los motores de ahí? Buenos, ¿verdad? Buenos motores. ¿Qué tal el motor de aquí? Siento que es una ruleta 100% aleatoria. No veo motor, no veo freno. Me gusta. Por eso yo ya tenía ganas de jugarla. Y me gusta esta ruletita. Me gusta, me gusta, me gusta. Dejen su like si quieren verla más seguido para traer otros videos de apuestas a lo loco o traer estrategias que nos puedan ayudar a administrar mejor nuestro saldo o algo así, ¿vale? Vamos a ver. Aquí sí no tengo muchos bonos apostados, solo tengo el del 4 de tréboles y el del rey de picas, nada más. 4 y rey, vamos a ver si llegan esas dos, 4 rey. Ese 4 va ahí abajo, creo que el 4 podría alcanzar a llegar. Nada más el 5 no me gusta porque en el 5 no traigo nada. Ojo que ahí vienen los 4. 4 de trébol, 4 de trébol, 4 no se va a pasar. Híjoles, 4 de picas. Pero por lo menos es un buen pago porque es donde tengo más dinero apostado. Tengo más apostado en el 4, en el 6 y por ahí otros números revueltos. Muy buena victoria, gente, muy buena victoria. Ojo, les digo. Yo deposité $40 y me dio 3,870 rublos. Vamos a redondearlo en 4,000, ¿no? Deposité 40 y me dio 4,000 rublos. Tengo 1,000 rublos arriba. $10 arriba creo que voy ganando más o menos.
Está bien, ¿no? Está bien, está bien, está bien. Perfecto. Ahora, continuamos con este apuestas a lo loco. Vamos a ver, por favor. Las apuestas a lo loco me están ayudando. Estoy ganando donde justo tengo más apuesta. Y a ver, por favor, Greatest Car Show. Suelta un bono, suelta el Joker u otro bono. Me ayuda el 8 de corazones. 8 de corazones lo tengo apostado. Ahí abajo está el 8 de corazones, ¿eh? Y siento que se va. Pero ahí está pegadito el Joker. También se va el Joker. El 9 tengo todo. Nada más no quiero que lleguen los 10, pero creo que es 10. En el 10 solo tengo el del corazón, pero ya se fue. Pásate al Jack. Y no se pasó al Jack. El Jack tengo todos. Es una derrota, pero tengo 8. Tengo 600 rublos ganados. Está bien. Son como $6. Según mis cálculos, son como $6. Está perfecto, está perfecto. Y eso que son apuestas a lo loco. Es una ruleta que mantiene el saldo. Ustedes mismos lo están viendo. A pesar de que no estoy jugando con ninguna estrategia, de que varias veces hemos perdido y que algunas hemos ganado, estamos en profit, estamos en ganancia. Ahorita necesito una racha de esta derrota y otra derrota, y estoy apenas igual que como empezamos. Entonces, vamos bien, por favor. Greatest Car Show, tírate un bonusito más. Ok, salen muchas cartas. 7 cartitas. ¿Cuántas tengo apostadas? Me fallan 3. No tengo la del 3 de corazones, la de la cuina de diamantes y la de las de tréboles. La cuinita y viene. Hijos de su... No llegan los jacks, ¿verdad? Ojo, va a ser bono, pero no lo tengo. No tengo ese bono, hijos. Cayó la cuina de diamantes, no lo tenemos. Así es esto, pero ayuda para que vean en qué consiste el bono. Ahora, ¿qué es lo malo? Es una casilla dorada. Es una casilla dorada, no la tenemos, pero por lo menos van a disfrutar el bono. Chéquense. Vamos a ver cuánto paga. Ahí está la cuinita. Aquí da a escoger un color. Yo a lo mejor hubiera escogido el team azul, porque soy casi team azul en todo. Y quiero que vean en qué consiste este bono. Puede pagar hasta 5000 veces nuestra apuesta. Entonces, quiero que vean en qué consiste. Yo hubiera escogido el team azul. Vamos a ver qué... Team azul, vean. Por 60, por 70, por 100, por 120, por 200, por 1000. Vean, está la bolita, está una luz y donde se detenga es el multiplicador que nos llevamos. Ahí me hubiera llevado un multiplicador por 70. Ese hubiera sido mi pago. Entonces, ¿ya vieron? Este es un segundo bono. Va el team verde. Vean, team verde se detiene en por 50. Fue un pago algo bajo. Mi team azul me hubiera tratado bien. Y a ver el team amarillo que se lleva. Ojo, vamos a ver los multiplicadores. Por 50, por 70 y por 120... Otra vez, muy buenos multiplicadores. Son bonos que no roban. Son bonos que no dan coraje. Lo mínimo que me podía haber llevado era un por 50. Comparado al pago por 40, a lo mejor es un 10x más. Pero sigue siendo un multiplicador de 50 veces nuestra apuesta. Eso sí lo sigue siendo. Entonces, en otros tipos de juegos de la muerte como este... No manches, por 50 veces ni llega. A veces el mejor pago es un por 25, un por 30. Y aquí el peor han sido los por 50, ¿no? Por ahí. Entonces son bonos muy buenos. Vamos con el último tiro. Yo me siento feliz porque aunque pierda este tiro me voy igual que como empezamos. Perfecto, porque ya voy a grabar un video usando el Top Ribbon en la Mega Fireblaze. Pero lo van a ver después. Primero va otro video en medio. Entonces ahí en Top Ribbon Mega Fireblaze Roulette, a ver cómo nos va, ¿vale? Dejen su like para que rápido ponga ese video. Y vamos a ver si llega el Joker, que ahí lo veo bien encaminado. O el... Y si se va a ir, mendigo. En el 8 no tengo nada, solo tengo el 8. Lo tengo. Tengo el 8 de trébol. No lo tengo con una buena apuesta, pero ahí lo tengo. Un último tiro para cerrar. Ah, no es cierto, 8 de... Ah, no, es bono. Sí lo tengo yo, ¿verdad? No es cierto, yo no lo tengo, me andaba confundiendo. Y aquí podemos ver otra vez los pagos. 2 bonos a los que no entro. Hijos, qué mala suerte, pero así son las videos de apuestas a lo loco. Vamos por el último tiro de chila y se llevaron un por 50, ¿ya vieron? Te mete al bono y
tira cualquier bono que se le ocurra, ¿vale? Ya les pensé, les digo algo, estaba viendo la cuina. La cuina la confundí con el 8 y andaba viendo esta cuina de tréboles en lugar de acá. Último tiro ya para despedirnos y gente, ayúdenme a dejar ese like si les gustó la ruleta, si quieren ver otro video de aquí más seguido. Creo que los videos a lo loco aquí son buenos porque jugamos mucho a la suerte. Jugar con un sistema creo que sería algo estresante, pero creo que se puede hacer. Podemos apostar a todas las picas, a todos los tréboles. Puedo escoger solo el 6, el 4, el 9 y el 10. Si no gano en 4 tiros, voy subiendo la apuesta. O sea, hay varios sistemas que se pueden hacer. Ustedes pónganmelo en los comentarios. ¿Qué quieren? ¿Un video con sistema? ¿Un video de apuestas a lo loco? ¿Vale? El Jack. Wow, el Jack, digo el Joker. Vamos a ver si llega el Joker. Estamos con nuestro último tiro. Y gente, ya saben, todos los días estoy en vivo en Twitch. ¿Vale? En la descripción del video va a estar el link a mi canal de Twitch. Si están viendo este video en la nochecita, denle click ahí, porque seguramente en este momento estamos en vivo, ¿vale? Los cuatro me dan buena victoria. Qué bueno que me quedé al último. Y les voy a mostrar el saldo. Les voy a mostrar el saldo para que vean cómo nos vamos. El 4 no traía bono, ¿verdad? Por poquito, el 4 de tréboles traía bono, pero no cayó. Y quiero que vean, aquí podemos ver, yo empecé, ya se actualizó, había empezado con 3800, rápido se actualizó, 4200, video de apuestas a lo loco en The Greatest Card Show y lo hemos podido vencer. Entonces gente, ya saben, en la descripción está el link a mi canal de Twitch, yo me tengo que despedir, adiós.